Oye, seguimos, señoras y señores, con Puerto Rico Gana y llegó el momento del juego nuevo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo lo que yo estoy diciendo? Gracias a nuestra buena gente de MMM, yo tengo $200 para el ganador. Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, te tengo una notición porque ahora MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuenta con mejores beneficios y servicios exclusivos. Mira, y tienes un ahorro total de hasta $8,925 al año. Tu plan, hace esto. MMM, sí, si eres jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante. No esperes más. Llama ahora mismo. Mira, al 1-833-647-9555. Yo tengo aquí mi amigo José. Vaya al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. José, ¿dónde nos visita? Bayamón. De Bayamón. Mire, José, yo tengo quien dijo. Esto está bien chévere porque hay unas frases o unos pedacitos de canciones o un prócer dijo algo o un artista dijo algo y yo le voy a decir eso que dijo y usted me va a decir quién fue. Yo le voy a hacer a cada uno 15 preguntas. 15, le voy a dar 15 oportunidades. Le voy a dar puntos. El que tenga más puntos se lleva los $200. ¿En quién dijo? ¿Está bien? Ok, es sin tiempo. Vamos a tener los puntos en pantalla. Buena suerte, José. Comenzamos ya. Aquí empezó el conteo regresivo. Salsero. Gilberto. Gilberto Santa Rosa, muy bien. Conteo regresivo, muy bien. Pronto llegará el día de mi suerte. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe. Correcto, sí, muy bien. Ya lleva dos. La vida es un ciclo. Lo que no sirve, yo lo reciclo. La vida es un ciclo. Lo que no sirve, yo reciclo. Ese es un reggaetonero. De la vieja época. Ese fue Bad Bunny. Vamos para la otra. No, no hay punto. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones. Rubén Blades. Rubén Blades, sí, muy bien. Punto, muy bien. Vamos para el otro. El ocio es la madre de la filosofía. ¿Quién dijo eso? El ocio es la madre de la filosofía. Si no se lo sabe, me puede decir paso. Paso, muy bien. Próxima. ¿Quién te calma tus deseos de amor? Siempre seré. Mira tus deseos de amar. Ese soy yo. Siempre soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor. De Humacao, Puerto Rico. Piru, 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 piru. ¿Cómo? De Humacao, Puerto Rico. Que Dios lo tenga, que Dios lo tenga. Escucha, tremendo gallo. ¿Quién? Tito Roja. Tito Roja, nuestro gran Tito Roja, que está en la gloria allá. Uno de los grandes. Próxima. Quiero tener 1,000,000 de amigos. Quiero tener 1,000,000 de amigos. Ese mismo. Ese, el de allá, de aquel país. Quiero tener 1,000,000 de amigos. Ese, ese, en la casa, ese mismo es. No se lo sabe. Paso. Voy. Rosa, Rosa, la maravillosa. Sandro. Sandro, sí, correcto. Lleva 5. Próxima. Pero sobre todo, mucho, mucho amor. Walter Mercado. Walter Mercado, sí, correcto. Próxima. Dice por aquí. Vine, vi y vencí. ¿Quién dijo eso? Vine. Vi y vencí. ¿Quién dijo eso? No se la sabe, joder. Se la dijo Julio César. Esta dice así. He tratado de olvidarte en otro amor. Y no puedo. Y no puedo. ¿Quién la canta? Ese. Ese. Está cerca, está cerca. Víctor Manuel. Víctor es. Manuel, sí, claro. Nuestro amigo, hermano Víctor Manuel. Lleva 7 acertadas, Alex. Vámonos. Yo fui la más callada.
¿Quién dijo eso? Yo fui la más callada. Julia de Burgo, próxima. Fue sin querer queriendo. Ese. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Sí, próxima. La negra tiene tumbao. Celia Cruz. Correcto. El chico del apartamento 512. Fotos y recuerdos. Bidi, bidi, bom, bom, bidi, bidi. Cada vez. ¿Sí o no? Sí, espérate que lo dejes ahí. Dale. Ok, pues lo dejamos hasta ahí. Nueve acertadas, Alex. Nueve acertadas, José, pase por ahí, mi amigo. Gracias por haber participado. Tiene nueve acertadas, le voy a hacer a cada uno 15. Venga para acá, mi amigo. Bueno, José, ahí al micrófono, fuerte ahí. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿De dónde viene? De Bayamón. De Bayamón, lo mismo para usted. ¿Quién dijo? Era una tarde nublada. Vico, sí. Vico, sí, muy bien, rápido, eso es. Pero es de la época de Vico también. Los adornos de Halloween, donde quiera estaba. Ahí está, Vico, sí. Yo soy el cantante. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, muy bien, muy bien. Tiene dos. Próxima. Familia es familia y cariño es cariño. ¿Cuánto? Paso. De Panamá. Ese es Rubén Blades. Vámonos con la otra. Dice, no hay punto. Amor prohibido, murmuran. Lasca. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, murmuran por las. Bidi, bidi, bombo. Selena. Selena, muy bien. Eso. Punto. Lleva tres. Uno no puede pisar dos veces el mismo río. ¿Quién dijo eso? Paso. Heráclito. Próxima. Dice por aquí. Yo sería borincano aunque naciera en la luna. La banda que la pegó. Yo sería borincano. Del pelo largo. Ah. Aunque naciera en la Paso. Luna. Paso. Y se fiel a la Vega. Próxima. Dice por aquí. Que se quede el infinito sin estrella. Su inmensidad. Bobby Capó, no, próxima. Dice por aquí. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Héctor Lefade. Héctor Lefade, sí, correcto. Dice por aquí. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me fascina. Elvis Crespo. Elvis Crespo, muy bien, próxima. Lleva cinco. Dice. Salgo a Cicalá de pies de topes. ¿Quién es? Salgo a Cicalá. ¿Cómo es, Ivana? ¿Cómo es? Karol G. Karol G, sí, esa misma. Próxima. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Es vida de no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Ese es Camilo. Vamos para Camilo. La otra. La vida es un carnaval. Hay que llorar. Celia Cruz, muy bien. Próxima. Azúcar. La patria es valor y sacrificio. ¿Quién dijo eso? Pedro Albizu Campos, lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Tiene siete, Alex. Le faltan dos. Bien duro, un merenguero, bien duro. Ahora es que. Cantaba con Los Sabrosos, después cantaba con La Patrulla 15, ahora tiene su orquesta propia. Versión comible. Versión comible, mi hermano y mi amigo. Bien duro. Oscarito. No. Es Arnaldo, el más querido, bien duro. Próxima. Última, según su punto de vista, yo soy la mala, la gran tirana. La Lupe. La Lupe, sí, correcto, muy bien. Oye, Ale, terminó con ocho. Ocho, pase por ahí, José. Me dicen por aquí, José Ortiz, pase por acá. José. Adiós. Mira, José ya está sentado. José, hombre de poca fe, está sentado ya. No se tenía fe. José, ¿qué pasó ahí? Por ahí va José corriendo. A paso firme, paso de vencedor. Te llevaste los $200. Gracias, eso. MMM. Caminamos juntos. Gracias, José. Muchas felicidades.
Bueno, y ustedes saben que anoche yo hice la llamada loca. La llamada loca anoche por los $2,000. Y entonces marqué primero el 939 y salió fuera de servicio. Después llamé el 787 y me contestó mi amiga. Mi amiga, ¿su nombre es? Paulina. Paulina, es de Gurabo. De Gurabo. ¿Con quién anda hoy? Con mi esposo, con Héctor. Víctor, ¿cómo está? Buenas noches. Héctor, Héctor, disculpe, Héctor. Bueno, ustedes estaban en su casa. Cuéntame cómo fue la cosa. Ustedes estaban en su casa y vieron el programa al principio y anotaron la clave. Vaya al micrófono. Claro, anoté la clave. No, primero la retraté. ¿La retrató? Sí. Ajá. Y después la escribo. Ok, y entonces cuando yo llamé, que vi ese número de teléfono, ¿usted estaba ahí o estaba en otro lado de la casa en ese momento? Ajá, en otro lado, en el baño. ¿Estaba en el baño? Y entonces sonó el teléfono y yo le dije, hello. Y usted de momento me creyó, o sea, me escuchó sí, la... Sí, mi esposo me dice, cógelo, que ese es de Puerto Rico. De Puerto Rico Gana. Esos son ellos, cógelo. Y entonces cuando yo le dije, ¿tiene la clave? Usted me dijo que sí, ¿dónde la buscó? ¿En el teléfono, en la mesita, dónde estaba? Al ladito mío. Muy bien, así que mire, mi amiga, se llevó los $2,000 de la llamada loca. Gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Éxito. Qué bueno que se lo llevaron. Gracias. Muy bien. Bendiciones. Seguro que sí, ¿cómo es? Sí, un saludo a mi hermano Víctor, que me está viendo allá en Cagua, y a los vecinos de Gurabo, a doña Carmen, a todos los queremos mucho. Y a Jacqueline. Muy bien, pues muchas felicidades. Y a mi hijo Kelvin. Eso es, gracias por haber estado con nosotros. La llamada loca se fue y yo sigo mañana también con la llamada loca, pero ahora nos vamos con... Él sabe lo todo por $12,222. Mira, sigue la competencia por $12,222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Oye, anímate y haz el intento. Solo envía Sábelo Todo al 787-420-9020. Bueno, yo tengo los tres participantes que han estado durante esta semana con nosotros. Hasta ahora... Zuleika y Edgardo tienen 6, Samuel y Marta tienen 8 puntos, Julio y Wanda tienen 7, cualquiera de ustedes puede ser el ganador. Esto puede estar en cualquier lugar porque todavía falta, obviamente, hoy, mañana y el domingo. El domingo, el que tenga más puntuación pasa a la próxima ronda por los 12,222. Vamos a comenzar rápidamente. ¿Preparados, chicos? Edgardo y Zuleika, comenzamos con ustedes. Buena suerte, sábelo todo por $12,222. Juegue en su casa, vámonos. ¿En qué municipio se encuentra la plaza pública de Adelina Cintrón, A Caguas, B Calley, C Patillas? Tiempo. La C. Ella dice que la C, Patillas, eso es. Correcto, Patillas. Muy bien. Silencio total en el estudio. Marta, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Usted sigue con el micrófono? ¿Usted es la líder ahí? Me lo están entregando. Es la que regaña. Marta y Samuel, vamos al mambo. ¿Con qué municipio colinda Bayamón por el este? Ato Alta, B, Trujillo Alto, C, Guaynabo. La C. Ya dice que la C, Guaynabo, y eso es correcto. Guaynabo, muy bien. Julio y Wanda. Wanda, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Yo quiero obsequiarte este regalito. ¿Para mí? Para ti, sí. Gracias. Si lo puedes aceptar. Vaya al micrófono. Y es un mensaje en esta tarjetita para usted. Ah, pues perfecto, gracias. Gracias okay. Por el cariño. Ok. Thank you. Adolfo. Gracias igual, a usted. Gracias a mí. Gracias a usted, pelón. Guárdamela ahí, Adolfo, para abrirlo ya mismo. Gracias. Julio y Wanda, gracias por el regalito. Vamos allá, dice. ¿Dónde está ubicada la Plaza de Recreo Santiago R. Palmer? A, Carolina, B, Caguas, C, Rincón. La B. Ella dice que la B en Caguas, ¿eso es? Correcto. Continuamos. Edgardo y Zuleika. En la película Hairspray, ¿qué reconocido actor interpreta a la madre de la protagonista? A, Tom Hanks. B, Nicolas
Cage. C. John Travolta. La B. Ella dice que la B y eso es incorrecto, era la C. John Travolta, continuamos con Samuel y Marta. Marta anda con el yerno. Sí, ¿verdad? Eso es correcto. Vámonos. ¿De cuántos miembros se compone la familia de la película The Incredibles 2004? A5, B4, C6. Tiempo. La A. La A. Y eso es correcto. 5. Próxima. Julio y Wanda. ¿Quién fue el director de la película Once Upon a Time in Hollywood 2019? A. Steven Spielberg. B. James Cameron. C. Quentin Tarantino. Tiempo. La B. Ya dice que la B. Y eso es... ¡No! Era la C. Quentin Tarantino. Seguimos. ¿Cuál de estos ríos se encuentra en Brasil? A. Río Araguaia. B. Río Rímac. C. Río Chubut. Tiempo. La A. Ella dice que la A y eso es correcto. Seguimos con Marta y Samuel. ¿Cuál de estos ríos se encuentra en España? A. Río Yuna. B. Río Guadalquivir. C. Río Pedernales. La C. Ya dice que la C. Incorrecto. Recuerde que estamos jugando por $12,222 en el Sábelo Todo. Wanda y Julio, vámonos. ¿Cuál de estos ríos se encuentra en Francia? A. Río Lena. B. Río Cauto. C. Río Saona. Tiempo. La C. Río Saona, y eso es correcto. Continuamos. Edgardo y Zuleika. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Oporto? A, India. B, Portugal. C, Marruecos. Tiempo. La C. Ya dice que la C. Incorrecto, era Portugal. Vámonos con Marta y Samuel. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Morelia? A. México. B. Venezuela. C. España. La A. Ella dice que la A. México es correcto. Muy bien. Wanda y mi amigo Julio. La pregunta es la siguiente. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Popayán? A. Colombia. B. Ecuador. C. Paraguay. Tiempo. La C. La C. Y eso es incorrecto. Continuamos. Edgardo y Zuleika. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra impoluto? A. Inmaduro. B. Desajustado. C. Pulcro. Tiempo. La B. La B, desajustado, y eso es incorrecto. Era pulcro. Un sinónimo, pulcro. Vámonos con Marta y Samuel. ¿Cuál de los siguientes términos es un antónimo de la palabra famélico? A, enfermo. B, robusto. C, flaco. Tiempo.
La A. La A. ¿Y eso es? Incorrecto, era la B. Vámonos. Julio y Wanda. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra filibustero? A, mentiroso. B, pirata. C, espía. Tiempo. La A. La A, y eso es incorrecto. Era la B, pirata. Chicos, los veo mañana. Sigan estudiando. Yo voy a una pausa, pero vengo ahora con el Open Talent Show que viene buenísimo. Quédate ahí que seguimos con más. Puerto Rico gana. No se vaya nadie, seguimos con más de Puerto Rico gana.